Bienvenidos a Mascotas al Parque, el programa que ama a los animales. Recuerden que todos los días nos vemos a las 10:30 de la mañana para aprender de la mano de expertos sobre el encantador mundo de los animales. Y hoy, como siempre, muy bien acompañadas con Nina y Luna. Angelita, ¿cómo estás? Hola, Tati. Bienvenidos todos a este programa. Qué rico el tema del día de hoy, virus y enfermedades en caninos. Y para eso, como siempre y como todos los días, tenemos una súper experta. Así que vamos a ver la cortinilla y bienvenidos. Bueno, y aquí pues, vean esto, por Dios, ustedes televidentes en casa, se nos montó, pero esa es la idea. Como les contábamos anteriormente, nuestro tema del día de hoy es virus y enfermedades en caninos. Y para eso tenemos a Manuela de Meo, nuestra experta veterinaria. Manuela, bienvenida. Gracias. ¿Viste pues esta belleza encima? No, pues mira. Mírala. Bueno, Manuela. Qué belleza. Entonces empecemos hablando, ¿cuáles son esos virus y enfermedades más comunes que pueden pasar en los caninos? Bueno, la verdad, ahí afortunadamente, afortunadamente hay muchos, pero la mayoría tienen vacuna. Entonces, ¿sí? Una de las enfermedades más comunes, sobre todo en los cachorros, es la parvovirosis, por ejemplo, y por eso sí hay una vacuna, así como el moquillo, y por eso también hay vacunas. De hecho, una de las primeras vacunas que se pone es exactamente una vacuna contra el moquillo de la parvovirosis. Después hay rabia, leptospirosis, que realmente no es un virus, pero es una enfermedad muy importante, por la cual también tenemos vacunas, adenovirus, que es otro virus importante, y hay enfermedades respiratorias también. Okay. Esas son las principales. Sí, perfecto. ¿Y cómo podemos prevenir estas enfermedades en los animales, sobre todo en la etapa de pues, cachorros? Porque ya sabemos que están las vacunas, pero hay otro tipo de prevenciones. Un ejemplo, cuando nosotros los humanos nos enfermamos, pues usamos tapabocas o evitamos el contacto. En el caso de los animales, ¿cómo sería? Bueno, digamos que lo más importante es acudir a un veterinario, okay. Seguramente. Por ejemplo, algo muy importante es no medicar en la casa. Sí, si uno se da cuenta que el perro no está bien y un dueño sabe perfectamente cuándo le está pasando algo al perro. Si ve un cambio, por ejemplo, de la actitud, o si ve que le está comiendo menos, o de pronto a veces se ponen hasta más activos, entonces es importante acudir a un veterinario. Tapabocas realmente no se usan. Sí. Lo bueno sí, como uno no sabe si puede ser una enfermedad infectocontagiosa, entonces si se puede transmitir a otros perros, lo importante es no juntarlos con otras mascotas, con otros perros sobre todo. ¿Y esas enfermedades contagiosas, cuáles son las principales de las que debemos cuidar a nuestros perros? Las que les dije que las tienen las vacunas, que son las más contagiosas. Okay. Sobre todo en los cachorros es muy importante la prevención de la parvovirosis y del moquillo. ¿Cómo se manifiesta esto, doctora? Por ejemplo, un moquillo o un parvovirosis, es decir, el moquillo es literalmente como uno se lo imagina que es el moquillo, el moquito aquí verdecito. También hay varias formas, una es respiratoria efectivamente, y hay otras formas de manifestarse como nerviosa, entonces ya es una forma más avanzada de la enfermedad, pero sí puede dar síntomas como neurológicas. ¿Sí? Y también es muy importante estar pendiente de las heces, de la, por ejemplo, el perro que tiene diarrea, es una alarma muy importante. Y es en ese punto entonces en el que deberíamos acudir al veterinario, cuando ya veo el popó un poquito blandito, cuando ya lo veo como tosiendo constantemente. Correcto, correcto. Y también, como les dije, sí, es mejor prevenir. Claro, okay. Por supuesto. Bueno, Manuela, ahora hemos visto un tema algo complicado en toda la salud, que es precisamente este coronavirus, ¿cierto? Correcto. En los humanos. Pero entonces, como estamos hablando de estos virus y enfermedades en caninos, ¿también les puede dar a ellos coronavirus o se llama diferente, es parecido? Expliquémoslo un poco a los televidentes. Sí, muchas gracias. Es muy importante, sobre todo en este momento. Sí. Efectivamente, hay un coronavirus canino que no tiene nada que ver, o sea, es de la misma familia, pero no infecta a los seres humanos. En este momento, el coronavirus que está afectando a todo el mundo no está afectando a los animales. No hay evidencia de una transmisión de los animales al ser humano. Es un virus diferente, no está atacando al especie canina. Hasta el momento esa es la información que tenemos. Efectivamente hubo un caso donde se encontró este virus
en el perro, en un perro del est, sí, del mundo, pero no estaba afectando. El perro estaba viviendo con una persona que tenía coronavirus. Muy entonces bien. Se encontró en el perro por esta razón, pero no hay transmisión en este momento. Muy bien. Entonces, a ti, doctora, los vamos a invitar a ver una nota que tenemos preparada precisamente de este tema, de los virus y las enfermedades caninas, y ya volvemos. Andrea y su hija soñaban con tener un perro. Un día, después de mucho buscar, vieron un aviso de un perro raza Shih Tzu, color blanco. George, como lo nombraron, llegó desde Cúcuta haciendo feliz a una hermosa familia. Acuéstate ahí, acuéstate ahí. Bueno, el tema siempre general son parásitos. Son parásitos que el perrito le dio diarrea, entonces después del estudio es algún parásito que le salió. Normalmente eso viene con el tema de los desparasitarios. Entonces, la idea siempre es tener a nuestros perritos al día con el tema de desparasitación. Como lo expresa Andrea, somos un poco confiados y no consultamos correctamente cuando debemos desparasitar a nuestros peludos. Además, no somos responsables dándole los tratamientos completos. También les damos las dosis incorrectas. Es muy importante darle los medicamentos de acuerdo con el peso del perro. También es necesario hacer un coprológico. Además de los parásitos, también es común la gripa, la tos. Los perritos empiezan a veces que se dejaron resfriar, es como los humanos, ellos amanecen resfriados, les salen moquitos, y pues estos a veces son síntomas de alarma porque pueden ser cosas más fuertes como una tos de perrera, que ya para eso sí hay una vacuna, pero a veces la vacuna no es suficiente, digamos que los protegen un gran porcentaje, pero pues hay que estar pendiente de ellos, y las gripitas normales que les pueden dar. Los principales síntomas de una gripa son parecidos a los de los humanos: ojos llorosos, moqueo y tos seca. Para esto es recomendable. Lo primero lo tengo en casa, igual que un niño, no lo someto a vientos ni a frío, le doy bastante agüita y miro el tema de las heces, que no vayan a tener sangre, que no le dé diarrea. Cuando es así, digamos que si pasa una, y la fiebre, que si no le da fiebre, entonces uno lo mira por la naricita, pero para ese momento lo más indicado, cuando uno ya ve que el perrito está como quieto, como que no se mueve, que está diferente, uno de propietario sabe que su perrito no está bien, lo más indicado es llevarlo a un veterinario. Andrea es muy responsable. Gracias a ella, George está al día con la desparasitada y siempre al primer síntoma de gripa, su propietaria consulta haciéndole los respectivos tratamientos y evitando que avance la enfermedad. En el momento de la enfermedad, es importante que no tenga contacto con los demás animales para evitar el contagio. Seguimos aquí en Mascotas al Parque y ahí veíamos un caso de una chica que tenía su animal de compañía que presentaba de pronto algunas enfermedades cuando llevaba su perrito a guardería. Hablemos aquí con la doctora Manuela entonces sobre esos principales virus y enfermedades que nos encontramos en las guarderías. Sí. Una de las enfermedades más frecuentes se llama tos de las perreras. Uh-huh. También tenemos vacuna por esa enfermedad, pero efectivamente se puede transmitir muy fácilmente de perro a perro en un ambiente donde hay muchos perros. Uh-huh. Por eso las guarderías serias piden la vacuna Total. Antes de ingresar a estar allá. Y otras enfermedades realmente que se pueden encontrar en una guardería, exactamente por la concentración de los perros, es primero un contagio en general, entonces uh-huh. es muy importante llevar al perro con vacunas. Y en segunda posición hay las enfermedades transmitidas por parásitos, son los okay. parásitos intestinales. ¿Sí? Ese es otro capítulo muy importante de las enfermedades de los perros. Que es para eso la prevención está en la desparasitación. Correcto. ¿Cada cuánto deberíamos hacerla? Bueno, es muy importante hacer un examen primero, se llama coprológico, sí. es un examen de las heces. Entonces, dependiendo del resultado del coprológico, se puede dar el fármaco correcto para el parásito que se encuentre. Uh-huh. Digamos que en promedio, pero es solamente un promedio porque depende del sujeto, de las condiciones de vida, depende de si vive en casa, vive afuera, pero digamos que en promedio una desparasitación cada 3 meses Perfecto. Está indicada. Perfecto.
dejemos esto en punta, un poquito cómo se manifiesta la tos de perrera, también cómo se manifiestan estos parásitos, porque vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos con este tema. Estás viendo Mascotas al Parque. La Caja del Tiempo. Reviviremos aquellas producciones de antaño que han formado parte de la historia de Telemedellín. La Caja del Tiempo, de lunes a jueves a las 4:30 de la tarde por Telemedellín. Tu bienestar y calidad de vida nos importa. Mi Parque, tu casa. Un programa para que nos encontremos en torno a los hábitos de vida saludables. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemedellín. Estás viendo Mascotas al Parque. Recorriendo el parque me encontré con unas personas que tienen un jardín canino hermoso y me identifiqué con Toby, que le encantan las entrevistas. Venga, para que veamos. Bueno, por acá tenemos a Toby. Estamos aquí en Mascotas al Parque con Telemedellín, una nota de mansión, Noti Mansión en vivo. Toby, cuéntanos, ¿cómo te sientes el día de hoy en Mascotas al Parque? Estoy súper feliz, me he entretenido con muchos perritos y además por toda la atención que me dieron y me dejaron lindo, me cortaron uñas y me limpiaron mis orejitas. Bueno, así como Toby, así se sienten todas las mascotas que llegan al Parque Telemedellín los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, y por acá también estoy con Rafael, el dueño de un jardín hermoso. Rafael, cuénteme, ¿qué hacen las mascotas cuando van a tu jardín? Bueno, como puedes ver, salimos con cualquier locura. Los tíos en la mansión estamos siempre dispuestos, primero que todo, al cuidado de ellos y al entretenimiento familiar. Es una zona donde se pueden entretener los peludos y los papitos. Bueno, usted ahorita me decía que hacían hidroterapia, musicoterapia, mejor dicho, vea, noticiero con los perros. ¿Qué más? ¿Qué nos hace falta? Bueno, tenemos pijamadas, tenemos eventos, tenemos barbacoas. Vamos a tener también un espacio muy interesante, que son los chorritos de agua que saltan por los aires y los perritos lo pueden coger en el aire y divertirse muchísimo. Bueno, ya saben, por favor, todos los sábados en el canal Parque Telemedellín de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Yo por acá me voy a quedar con Toby jugando y lo voy a seguir entrevistando a ver qué más me dicen. Niñas, las dejo para que sigan con el entrevistado de la mañana. Gracias, Pau, ya estaba muy divertido ese plan. Y retomamos aquí en Mascotas al Parque con Manuela, nuestra invitada experta, además extranjera, porque tiene un acento por allá italiano, hablando sobre los virus y las enfermedades en los animales. Bueno, sigamos aquí. Cuando fuimos a corte, estábamos hablando sobre las principales enfermedades que se presentan en las guarderías y tocamos un punto muy importante que fue la tos de perrera. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que mi perro tiene tos de perrera? Bueno, normalmente los dueños nos llaman porque el perro tiene gripa. Eso es como un propietario, como una mamá, un papá de un perro, nos avisan que algo está pasando. Efectivamente, los síntomas son respiratorios. Entonces, puede tener tos, efectivamente, y muchas veces unas bacterias aprovechan del hecho que un virus ya está haciendo daño y empiezan a producir una infección. Entonces, puede tener no solamente tos, sino también un moquito, por la nariz, y en segundo momento va a empezar a comer menos, a estar como un poquito deprimido, un poquito más tranquilo. Eso es sobre la presentación de la tos de la perrera inicialmente. Nosotros ahorita aquí conversando, mientras estábamos en el corte, dijimos, ¿será que es posible que si yo tengo gripa o tengo alguna enfermedad, se la puedo pasar a mi perro? No, realmente los virus son diferentes. Los virus son inteligentes en ese sentido, porque escogen una especie y casi siempre se focalizan en esa especie. Perfecto. Super. Bueno, ¿y los cambios de clima de qué manera afectan a nuestras mascotas cuando hace sol, cuando llueve? ¿Esto de qué manera a ellos les puede causar alguna enfermedad? Bueno, prácticamente a la misma forma de nosotros, porque
por ejemplo, la contaminación, no solamente sí. El cambio de temperatura puede causar problemas respiratorios, exactamente como a nosotros, conjuntivitis. Entonces, el perro presenta unos ojos más enrojecidos, así como el frío, el cambio de frío a caliente a frío puede afectar el aparato gastrointestinal, entonces pueden hasta tener diarrea, por ejemplo. Y los viejitos también pueden tener problemas articulares, empezar con una cojera leve. Manuela, cuando estamos en una contingencia de estas, que lo estamos aquí hablando, y dicen, estamos en alerta naranja, grupos sensibles. ¿Ellos hacen parte de este grupo sensible? ¿Sería bueno entonces no sacarlos a caminar a ciertas horas? Bueno, la verdad que ellos también se ven afectados por la contaminación. Entonces, si hay horas pico de contaminación, efectivamente, protegerlos es una buena idea. Ok, perfecto. Vamos a ir a otros mensajes institucionales y regresamos con virus y enfermedades en caninos. Las mascotas son especiales para el hogar porque te traen alegría, compañía y la responsabilidad de cuidar un ser vivo. Un saludo de Gino, Antonella y yo para Mascotas al Parque. Estás viendo Mascotas al Parque. Cuento que recorriendo el parque me encontré una pareja de esposos hermosa que su decisión de vida fue adoptar y tener siempre mascota en su casa. Por acá me los encuentro, están con Candy. Bueno, ¿por qué les gusta tanto venir al parque Canal Telemedellín? Nosotros realmente no sabíamos de esto hasta hace 15 días. Y nosotros somos muy amantes ya de Telemedellín. Cuando dijo este, vámonos tempranito a ver dónde vamos a dar. Y entonces nos encantó. Y te digo que cada 8 días, pues ahora 8 días no pudimos venir porque no fue imposible, pero cada 8 días, cada 15 vamos a estar. Sobre todo por ese calor humano, por ese amor a las mascotas que ustedes tienen. Listo, don Julio me va a contar qué es lo que más le gusta de Candy y cómo llegó a su casa. Muy bien, la niña llegó, no la adoptada, nos la regalaron en Río Negro y la queremos mucho y es nuestra compañía. Bueno, ¿cuántas mascotas han tenido ustedes ya en estos años de vida y de matrimonio? Pues hemos tenido dos. Una nos duró 13 años, que fue una Frespuder hermosa. Se nos murió de una gripita. Hace ya ahora el 15 de marzo cumple 2 años. Durísimo nos dio. Pero, ¿y ahora ya tienen a Candy? Ya la tenemos a Candy, que ya para 3 años. Y es un amor inseparable y sobre todo al papá. A la mamá casi no, pero el papá es un amor tremendo que se han brindado los dos. Bueno, yo me voy a quedar por acá en el parque, voy a seguir jugando con Candy porque le encanta jugar con un ping-pong. Voy a seguir jugando con ellos mientras las niñas están en estudio con el entrevistado del día de hoy. Muchas gracias, Pau, por ese invitado tan hermoso. Qué rico que se sientan como en casa cuando vienen al parque. Así como ahorita estábamos hablando también con nuestra invitada de hoy, retomamos entonces el tema del día, hoy virus y enfermedades en perros. Y antes de irnos a promo, estábamos hablando sobre el contagio de humanos y animales de estos tipos de virus. Pero no hablamos sobre el contagio en diferentes especies de animales. Por ejemplo, si yo tengo un gato que tiene gripa, ¿se le puede pegar a mi perro? Así es. Digamos que, como les estaba contando, normalmente tanto los virus como los parásitos son especie específico. Okay. Entonces es muy difícil que haya un contagio interespecífico. Uh-huh. Puede pasar, es muy raro, sobre todo en sujetos que tienen problemas inmunológicos. Uh-huh. Bueno, ¿cuándo definitivamente no hay nada que hacer? Cuando avanzó una enfermedad, ¿en qué punto uno dice, aquí ya no hay nada que hacer?
Siempre claramente es un concepto difícil de entender, porque uno siempre tiene que apoyarse a exámenes. Sí. Lo más importante, como les estaba diciendo, es ir a consultar a un médico veterinario, sí, alguien que sepa en qué estadio está la enfermedad. Primero, ver cuál es la enfermedad, uh-huh, e identificar la enfermedad, y ya después impostar una terapia y con la ayuda de exámenes colaterales ver cómo enfrentarse al problema. Ok, y ya para finalizar, Manu, hablemos un poquito también sobre esos suplementos que nos pueden ayudar a prevenir este tipo de enfermedades en nuestros animales. Hay muchos, de hecho, hay muchos suplementos que pueden ayudar. No son una terapia, normalmente son un suplemento, son una ayuda. Uh-huh. Hay muchos también con envase natural. Uh-huh. Pueden ayudar, por ejemplo, a subir un poquito las defensas inmunitarias, okay, para que el organismo responda mejor a las agresiones externas. Hay otros suplementos que se pueden usar, por ejemplo, en perritos ancianos, entonces, uh-huh, un paciente geriátrico, así como en cachorros, para que se desarrolle bien. Entonces, realmente, hoy en día, afortunadamente, tenemos muchos suplementos que efectivamente sí pueden ayudarnos. Así es. Siempre con la supervisión de un veterinario. Sí, muy importante. Eso es muy importante. Manuela, es lo mismo también como en los humanos, que somos más propensos, los que ya vamos llegando a una tercera edad, a que nos den un poco más de infecciones y de virus. ¿También es lo mismo con estos caninos? Así es, exactamente. Los pacientes geriátricos, los pacientes ancianos, así como los cachorros, son la parte más vulnerable, uh-huh, de la población canina. Entonces, ojo, un ojo como más atento a esas dos categorías, cachorros y perros ancianos. Uh-huh. Bueno, entonces, Manu, por último, también súper importante que aclaremos, hablamos mucho de las enfermedades de los perros, ¿sí?, pero no tocamos casi el tema de los gatos. ¿Qué enfermedades son las más principales que dan en los gaticos? Bueno, también los gatos efectivamente tienen enfermedades, y también hay virus que pueden afectar a los gatos. Muchos virus son virus respiratorios, ¿sí?, y también pueden afectar el aparato gastroentérico. Entonces, por ejemplo, la primera vacuna cubre enfermedades como la rinotraqueitis, uh-huh, o la panleucopenia. Entonces, digamos que estos dos son los sistemas más afectados. Ajá. Después tenemos también, claramente, perros y gatos pueden tener enfermedades dermatológicas, sí, y enfermedades de articulares, musculoesquelética. Entonces, hay realmente, como todos los seres viventes, tenemos un amplio abanico de enfermedades, pero lo más frecuentes, entonces, las que normalmente, sí, tienen vacunas, son las que les estaba diciendo. No habíamos hablado de las dermatológicas. Sí, muy importante. Se nos había olvidado eso. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestro perro o gato en la casa tiene una enfermedad dermatológica? Bueno, normalmente hay síntomas muy evidentes. El perro se está rascando más, uh-huh, el perro está perdiendo más pelo. Sí. El perro tiene, o el gato también, puede tener manchas alopésicas sin pelo. Ajá. El pelo también puede tener como un color más opaco, no ser tan brillante como suele ser. Uh-huh. También el olor nos puede ayudar. A veces hay enfermedades que ponen el pelo de un mal olor. Esas son, digamos, las más frecuentes o las más evidentes, las más fáciles de identificar. Niñas, tenemos otra historia con Pao. ¿Qué tal si vamos a ver, Pao, qué otra historia nos tiene de las personas que precisamente, porque recuerden, todos los sábados de 9 a 1 pueden venir aquí al Parque Gabriel García Márquez de Telemedellín. Pao, adelante. Niñas, solas, ¿cómo están? Por acá me encontré una historia de Luna muy hermosa. Resulta que este perrito es adoptado porque una amiga, ¿cierto?, tenía otras mascotas y tuvo muchos, muchos perritos, y él decidió aceptar a Luna en su casa. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de Luna? Que es muy tierna, le gusta mucho correr, jugar, le gusta mucho correr con la pelota, lo busca uno. Bueno, Daniel, dígame, ¿qué es lo que más le gusta de venir al Parque Telemedellín con Luna? Porque tiene muchos espacios para poder correr con ellos, un sitio muy libre, seguro. Bueno, y la mamá también está por acá, me dice que es fiel compañera de Luna, que siempre está con ella, la acompaña en la casa. Dígame, ¿qué es eso que le encanta de Luna y hace cuánto está en su casa? Hace 4 años. Hace 4 años la tiene ya en su casa. ¿Y por qué le gusta tanto? Y dígame, ¿qué hace usted con Luna cuando sale a la calle, cuando está en su casa? ¿Cómo juega con ella? Yo me la escondo y ella me busca.
me busca y una compañera que llama Sam en la casa. Bueno, así es, una familia hermosa conformada por papá, mamá, hijo y Luna. Esas son las historias hermosas que nos encanta acá encontrar en el parque Canal Telemedellín todos los sábados de 9 a 1 de la tarde. Seguimos entonces aquí en Mascotas al Parque con nuestra invitada de hoy, veterinaria Manuela. Y hemos tocado ya varias enfermedades, moquillo, tos de perrera, pero no hemos hablado de la rabia, que incluso es una de las enfermedades más graves que le puede dar a nuestro perro. Correcto. Efectivamente, el virus de la rabia sí es muy grave. Por eso que se vacunan perros, se vacunan gatos. Y es una enfermedad mortal, es una enfermedad que se puede transmitir al ser humano, efectivamente, es una de las pocas, pero sí hay, y entonces la rabia es una de esas, y es muy grave, mortal para el ser humano también. Entonces la vacuna de la rabia, contra la rabia, es fundamental. ¿Cómo se transmite? ¿Qué pasa? Digamos que entre perro y ser humano, la modalidad más frecuente es la mordida. Perro, un perro de la calle que tenga rabia, muerde a otro perro, a un gato o a un ser humano y allá se puede transmitir, porque el virus se transmite a través de la saliva. Muy bien, Manu, muchísimas gracias de verdad hoy por traernos toda esta información para que en la casa estemos muy preparados cuando presenten nuestros perritos alguna anomalía en su salud. Angelita, muchas gracias por este programa tan lindo. Qué placer haberlas tenido aquí a las muchas dos gracias. En este superparque abierto del canal Parque de Telemedellín. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, todos los días de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana.